Thank you. Good evening, everyone. Sorry that we're starting a little late. It is Tuesday, March 12th, 2024, 7 p.m., 12 de marzo. 7:23. I would like to call us to order. And let's just do a quick roll call before we go through the agenda. So, let me call a roll call, please. Ward 1, Councilmember Harding, present. Habla número 1, miembro del Consejo Harding, Ward 2, está Councilmember presente. Hobbs, present. Habla número 2, miembro del Consejo Hobbs, está presente. Does it matter? I mean, I was going to do that after we did the roll call. Y iba a hacer eso después de que se hiciera el llamado de la lista. Okay, I'd like to request a motion to start our meeting. Hay una solicitud para que se empiece la audiencia, la reunión. Miembro del Consejo Brooks hace la solicitud de que se siga la audiencia. El miembro del Consejo Harding está de acuerdo. Todos los que están de acuerdo dicen que sí. Todos dicen que sí. Ahora se llama lista. Ward 1, Councilmember Harding, present. Habla 1, miembro del Consejo Harding está presente. Habla el Consejo número 2, miembro del Consejo Hobbs está presente. Sí, sí, yo solo estaba viendo eso. Councilmember Brooks, present. Miembro del Consejo Brooks está presente. Councilmember Melinda Mendoza, Ward 4, present. Miembro del Consejo Mendoza, habla 4, está presente. Like to, ahora quiero Pledge of Allegiance. Hacer que se haga el juramento de la bandera. Pido que todo se ponga de pie. Me prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa una nación bajo Dios, entera, con libertad y justicia para todos. Thank you, Councilmember Hobbs. We should have you lead our pledge of allegiance. Consejo Hobbs. Ahora vamos a pedirle que lea la mantra más. No, disculpe, pensé que no estaba proyectando mi voz. Okay, so voz alta. On the gracias. For this evening, en la agenda esta noche tenemos Prince George's County Library System here el with us. Sistema de la librería de Prince George. Está muy contento. Tenemos los miembros de acá de la librería de Waynesburg. Y que hay consentimiento a la agenda con los minutos del junio 13 de 2011 hasta 5 de marzo, los reportes de los miembros después del reporte del alcalde, miembros del consejo y comentarios de los residentes. Con respecto a acción, no hay ningún negocio nuevo y no hay ningún asunto que no se ha terminado. Bueno, entonces pido que se haga una solicitud para que se acepte la agenda de esta noche. Miembro del Consejo Brooks hace la solicitud para que se acepte la agenda de esta noche. Miembro del Consejo Melinda Mendoza está de acuerdo con eso. Todos los que están de acuerdo en que sí, todos dijeron que sí. Genial. Entonces, sin demorar más, quiero invitar a la persona de la librería de Williamsburg a venir. No, estoy. Disculpe. Hi, how's everyone doing? Good. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por vernos acá. No sé si me pueden dar habilidades de copresentador para poder compartir pantalla. Can everyone see? Bien, ¿todos pueden ver? I've been told to shh because the library's here. Yeah. Me han dicho que haga silencio porque está la librería acá. Sí, gracias. Well, thank you for bueno, gracias por tenernos esta noche. Estamos contentos de compartir lo que estamos haciendo en la librería. Alcalde, gracias por apoyarnos. Hemos visto esta semana hemos estado haciendo varios programas que ojalá nos puedan ayudar a la librería. Solamente para estar más en contacto con la comunidad. Algunas de las cosas que estamos haciendo en la librería y lo que ofrecemos en la librería son estas cosas. Acabamos de abrir nuevamente en noviembre. Tuvimos una nueva reapertura. Muchas personas vinieron y están muy contentos de todas las cosas que tenemos implementadas para la comunidad. Una de las cosas más grandes que tenemos es el espacio común que tenemos en ese momento.
Comentarios. Es una presentación rápida la que voy a hacer. Y afortunadamente está el día de hoy Derek Componi, la gerente del departamento. Todos pueden decir que sí. Hola, ¿qué tal? Contenta de estar acá y muy contenta de compartir información acerca de nuestros servicios y recursos disponibles. Genial. Entonces, algunos de los servicios que ofrecemos son los servicios de tecnología, de computadores de, para internet, escáneres y impresoras. Puede pedir una tarjeta de librería y usted puede sacar 10 copias diariamente. Y después de eso, son 15 centavos por página después de los 10. El recurso más grande que tenemos es el librero y tenemos una línea directa con libreros. Y para preguntarle a un librero le pueden llamar al 240-455-5451 para hacerle preguntas al librero. Y si ustedes miran y ven su línea directa de librería, va a salir siempre el mismo número, pero ese número van a ver todas las personas. Entonces posiblemente lo responde cualquier librero en el condado y le vamos a poder ayudar como si estuviéramos en la librería en ese momento. También puede mandar correos electrónicos a askalibrarian@pgcmls.info. Sí, se siente más cómodo mandando el correo electrónico. También tenemos libros del nacimiento de las edades 0 a 5. Y hemos enviado estos libros a diferentes hogares en la comunidad y muchas personas les encanta eso porque cada mes reciben un libro por correo que pueden empezar a leerle a sus hijos. Desde 0 a 5 años que califica para ese programa en PrinceChurch. Sí, es la librería imaginativa de Dolly Parton también. Mi hija fue parte del programa. Gracias por todo el apoyo. This is our website as well. We have a lot of online resources up to one of my favorite página de internet. Tenemos varios recursos en línea. From 2 p.m. to 11 p.m. tutoría en línea de las 2 de la tarde a las 2 de la tarde todos los días. Y hay una opción ahí que le ayuda a ayudar a partir. Sometimes even they're in fourth grade, we look at their homework and we're like, I have no idea. Y les ayudamos con tarea. No sabemos cómo hacemos para la tarea, si no sé cómo hacer esto, pero tenemos también una opción como esa en nuestro programa de tratar el cerebro y usted puede subir documentos y le pueden ayudar con su tarea. Y nuestra investigación, tiene también acceso a nuestra página de desarrollo de trabajo, están en búsqueda de trabajos, también desarrollar habilidades de trabajo, y eso todo está bajo nuestra página de desarrollo laboral. Y también tenemos enlaces a cómo solicitar trabajos, entrar a una página de Indeed, y es una página que pueden utilizar para muchos materiales. Y pueden tener más información, si quieren más información pueden venir a la librería en persona. Y tenemos también la opción que se llama Deca, que es una opción para la comunidad en español. Ustedes pueden, es difícil navegar nuestra página y tenemos un botón que los lleva directamente a los recursos que sabemos que se están utilizando más que todo nuestras personas en la comunidad están utilizando en español. ¿Algo más que usted crea? Sí, entonces las tarjetas de la librería, por favor, solicite una si no tiene una. Pueden también sacar libros y películas hasta 75. Tienen acceso a DVDs, a playaways y a nuestros recursos en línea. Muchos de los recursos son ayuda con la tarea de aprendizaje y pueden tomar cursos y se le enlaza a su cuenta de LinkedIn. Y puede aprender un tema específico. Muchas personas están tomando clases de construcción, en manejo de construcción, manejo de proyectos, muchos proyectos relacionados con tecnología. Muchas personas en nuestra comunidad han estado tomando el tiempo de estudiarlo para que puedan aprender afuera de las salas de clase. En nuestro tarjeta de LinkedIn es una manera de que los estudiantes en el condado de Prince George puedan tener una tarjeta de librería que también ya está conectada a su número de identificación de estudiante. Entonces, cuando vienen los estudiantes y nos piden una tarjeta de librería, ya tienen una, o ya tienen un nombre de estudiante
y el PGPS enfrente del número de estudiante y pueden sacar con libros con ese número. Here's a few of our programs that we have. Aquí hay unos cuantos de los programas que tenemos disponibles en nuestra librería. Tag es de 4 a y media, 5 y media todos los días de la semana. Y reciben servicio comunitario y crédito por servicio comunitario en sus días. Y les decimos cómo pueden recuperar horas después de afuera de la librería. Pero es un recurso que está disponible para todas las personas. La persona que está encargada es Vilma. Y ella quería hacer eso durante todo el año. Si en cualquier momento durante el verano o durante el año tienen que recuperar horas, pueden venir los martes de 4 y media a 5 y media. Mi Point Social es un evento muy especial que tenemos en la librería. Deborah puede hablar un poco más acerca de eso, pero tenemos personas de todas las edades que vienen para hacer crochet, para hacer otras cosas que posiblemente les gustan. We have some talented people on Tenemos personas muy talentosas en miembros de la compañía que les pueden enseñar a tejer, a hacer crochet o a hacer o a utilizar sus habilidades con otras personas. Es un grupo social muy bueno, de todas las edades, como dijo Norma. Y también tenemos todos los jueves algo diferente para cada mes. La primera semana tenemos creatividad para los niños, hacen manualidades. Después tenemos otra para juegos de mesa. Después otra STEM para las familias. Deborah está muy feliz con eso. Han hecho cosas muy, muy chéveres con eso. Y la cuarta semana es el Club Creativo de Lego. Y tenemos también el Tiempo de Historia los lunes a 10 y media y los jueves a las 10 y media de la mañana. No sé si haya más, algo más aparte de eso. Y también tenemos las preguntas de comentarios de sociedad. Un breve comentario acerca de los comentarios de la sociedad. Nos da un lugar para compartir historias de la comunidad, de historia de la comunidad y de emprender. Para poder ofrecer este programa a la comunidad, es un centro dinámico para todas las personas para que puedan desarrollar sus metas profesionales y tengan recursos por medio de PGS, MLS, y incluye también computadores portátiles, historia oral, incorporadores de mujeres y también otras cosas que nos mantienen muy interesados. Tenemos ya un par de programas que están en efecto y vamos a estar enseñándole a nuestra comunidad acerca de la nutrición. Vamos a tener personas, estamos trabajando con una organización que se llama Derechos de los Escritores. Y pueden enseñar a cocinar y hacer otras cosas y otras maneras chéveres para poder hacer estas cosas. Y las familias están trabajando. También llegamos al centro de sanación comunal. Fue la primera vez que estuvimos haciendo eso y solamente para entender cómo las personas se sienten alrededor de nuestra comunidad y una manera de poderse expresar. Y también estamos desarrollando una academia de liderazgo en la juventud y estamos tratando de ayudarle a los jóvenes y enseñarles cómo liderar y ayudar a su propia comunidad para que podamos seguir moviéndonos hacia adelante. Y si tienen alguna pregunta, por favor, llamen a nuestra línea telefónica o vengan a nuestra librería en Bladensburg. No sé si ahora quieres decir algo más. Muchas gracias por tenernos el día de hoy y por presentar. Gracias. Yo solamente quería decir que es un placer tener la librería abierta para tener ese espacio nuevo y todas las personas que están ahí son siempre muy bienvenidos. Yo trato de ir a la librería con la mayor cantidad de veces posibles y voy siempre allá y aprendo muchas cosas y son cosas que necesitamos en nuestra comunidad y en todos los círculos que podamos involucrarnos. La manera en que ustedes lo hicieron y todas las personas que estuvieron allá presentes fue muy, muy chévere. Yo lo disfruté mucho, mucho. No voy a poder ir a la próxima, que lo que es en mayo, ¿sí? Sí. Pero yo voy a poder ir a la siguiente, después de la de mayo.
Creo que hubo una donde tenían actividades para la comunidad y la misma noche. Entonces, de cualquier manera que podamos involucrarlos a ustedes e invitarlos a ustedes a participar con Conrad Manor, haremos lo posible por buscarlos y este es el primer paso para muchas cosas geniales para más adelante. Estoy muy interesada en las tutorías. Entonces, si pueden compartir esa presentación de PowerPoint y mandármelo por correo electrónico, la compartiremos en Facebook, en nuestra página de internet. Y voy a pedir que esté disponible para las personas que no pudieron venir el día de hoy para que lo puedan ver y los recursos que ustedes ofrecen. Y si usted quiere que demos un tutorial de cómo utilizar esos recursos, díganos y lo haremos. Sí, me parece que sería una buena idea y me parece que sería como un día para inscribirse a recibir la tarjeta de la librería. Y podemos hacer eso y enseñar a la gente cómo hacerlo. Veremos a ver cómo se puede hacer eso. Gracias. Muy bien. Ahora vamos al punto número 6 de la agenda del consentimiento. Les voy a dar la oportunidad de mirar los minutos y revisar también el reporte de los departamentos y las operaciones. Y si hay alguna pregunta o comentario, podemos también revisar eso. Pero cuando terminen de revisar eso, les voy a preguntar si tienen alguna pregunta, si es que no se ha hecho ya una solicitud para que se acepten los minutos. Councilmember Melinda Mendoza, I'd like to make Miembro del Consejo, Melinda Mendoza, hago una solicitud para que se acepten los minutos desde el 13 de junio del 2013, las reuniones especiales del Consejo, y los minutos de julio 11 de 2023, la reunión especial del Consejo, el 13 de febrero, la reunión especial del Consejo, y la del 5 de marzo del 2024, la sesión de trabajo. Councilmember Harding, I'll second that motion. Miembro del Consejo Harding hace seguimiento a esa solicitud. ¿Hay algo que quieran hablar? ¿Están aceptando toda la agenda junto con los departamentos o solamente los minutos? Se puede hacer una enmienda para que se acepte todo. Ok, entonces hago una enmienda a mi solicitud y quiero que haga la solicitud para que se acepte la agenda el de consentimiento. Miembro del Consejo Harding, le doy seguimiento a la solicitud. Okay, is there any discussion? Bien, ¿algo que quieran hablar? Is Mr. Baden on? ¿El señor Baden está? He's not. ¿No está? Yo puedo tratar de responder su pregunta si quiere. I was just looking at some of the, estaba viendo unas de las luces. Gastos en la 5835, en la página número 2, los 257% del presupuesto, si vamos a estar ahí, si eso no crece más. Y esta fue la línea que usted preguntó la vez pasada. Esto va a tener que ser ajustado en algún momento porque estamos solamente poniendo los objetos en las diferentes herramientas de comunicación y de tecnología que eran 5250, estamos moviéndolos ahora a esa línea, porque es más específico con respecto a comunicaciones y tecnología. Entonces tendrá que las sesiones de Zoom, el contacto con datos, los mensajes de texto, todo eso se está haciendo adentro de esa línea. Entonces se va a hacer un ajuste en algún momento. Ok, gracias. Entonces todos los que estén a favor, digan que sí. Todos dijeron que sí.
todos los que se opongan. Ayes have it. Genial. The next item on the agenda. El siguiente punto en la agenda es el reporte del alcalde. Voy a compartir mi pantalla. All right. So some of the events that took place for the algunos de los eventos que se llevaron a cabo el mes pasado en febrero fue listo el mes de la historia negra. Quiero agradecerle al miembro del Consejo Harding por trabajar con la ciudad para coordinar el mes de la ciudad de historia negra y coordinar todos estos eventos. Cada vez que usted sea liderado para coordinar algo, no solamente la historia de la negra, sino en Juneteenth, siempre que trabajamos juntos, siempre que trabajo con la ciudad, trabajo con los residentes. Entonces, lo aprecio mucho su esfuerzo. Y espero que vengan mucho más eventos y poder trabajar con usted. Creo que fue un evento genial y a la gente le gustó. Y vamos a ver qué se puede hacer durante Juneteenth. Sí. Ahora, en febrero también hicimos una reunión con team para tratar de traer consentimiento a las citas de los menores y la violencia. Y los residentes de Corner City, de las residentes del área, vinieron al ayuntamiento y tuvimos una reunión el viernes y tuvimos varios presentadores hablando acerca de tener confianza en usted mismo, tener una relación sana, tener respeto por usted y por los demás. El delegado Fennell estuvo acá y tuvo apoyo a las buenas intenciones. Tuvimos muchos grupos presentes esa noche, una cena genial, y después de eso tuvimos una demostración de artes marciales. Fue muy chévere. Tuvimos muchos juegos. Entonces, todo el propósito de los jóvenes viniendo al edificio es que ellos se quedan toda la noche y no se duermen. Nadie me dijo a mí eso. Entonces, yo sí me quedé dormida como a las 2 de la mañana y después como a las 5, pero muchos de los niños no se durmieron y tuvieron un tiempo genial. Entonces, estuvimos muy contentos de hacer este equipo con Corner City y esperamos que sea el primero de varios. También hicimos un trabajo en equipo con Cheverly, quien tiene su propio equipo de fútbol, y ellos estaban haciendo un programa de fútbol para los niños en el gimnasio. Pues quiero darle gracias a... Quiero darle las gracias al comandante de la Legión Americana en Cheverly, que fue la que se encargó de llevar a cabo este evento. Y espero que sigan adelante con ese programa de fútbol. Y también tuvimos el evento de Baller Tykes. Ellos son los que hacen el programa de básquetbol para los niños en el gimnasio. Y son niños de 2 a 5 y de 6 a 8. Y aprenden las cosas básicas de básquetbol. Ellos leen una historia juntos y después comen golosinas. Y eso fue algo chévere también para traer a los niños. Y las reuniones que tuve esta semana, me reuní con el senador Agustín, el delegado Fennell, el delegado Ivy, y todo con respecto a la sesión legislativa que está tomando, que está llevando a cabo en este momento, y el dinero que estamos pidiendo. Estamos pidiendo dinero para poder pedir dinero. Y estamos pidiendo, ¿cuánto? ¿500 mil? Para poder seguir adelante con el desarrollo del lote. Y también estamos pidiendo algunas cuentas de cobro que están entrando en revisión en este momento. Una de esas es la de comisión de Gateway, la cual va a crear una comisión entre la ciudad nuestra y la de Mount Rainier, Brentwood, Conrad Manor, Corner City, para que se haga una
comité donde se pueda mejorar la zona del arte. Y un empalme con el conde de Prince George, y la segunda reunión se llevará a cabo y pasará después a la tercera reunión. Y fue genial tener estas reuniones con los miembros escogidos y elegidos por la unidad, y también tuve la oportunidad por conseguir con reunirme con la unión de el ferrocarril, y es ¿Es en Landover o es donde es? Y son, es la, el sindicato para los trabajadores con metales. Y me pareció genial cuando fui a la ubicación de ellos. Ellos dan clases gratis, clases vocacionales gratuitas para cualquier persona que quiera ir y aprender acerca de el trabajo con metales. Usted hace un examen para eso, y si no pasa el examen, le dan tutoría para cómo pasar el examen. Y después usted recibe apoyo durante todo el camino y le garantizan un trabajo cuando usted termine el programa con ellos. Entonces estoy pensando hacer un tour, llevar de pronto al consejo a algunos de los residentes para hacer un tour y para mejorar esa relación con esa organización en particular. Yo estaba dudando mi carrera. Las localidades que tienen son geniales. También hablé con a la conferencia de los alcaldes de la conferencia y la asociación de los alcaldes en Annapolis. Fue un momento genial para poder aprender. Hablamos acerca de las diferentes de alcaldes que hay. Alcaldes fuertes, alcaldes débiles, diferentes clases de alcaldes. Y fue chévere tener esta conversación, porque especialmente en este momento cuando estamos haciendo esta revisión de todo el capítulo de la ciudad de Chile. Y recibí un certificado cuando me dieron información acerca de las diferentes clases de liderazgo y de las diferentes maneras de poder llevar a cabo el liderazgo. Nos enseñaron acerca del AI y me invitaron a presentar eso de la manera en que utilizamos la inteligencia artificial acá en Colmar Manor. Y empezamos a utilizar eso con más frecuencia, y eso es muy chévere y es una herramienta muy útil para nosotros y la estamos usando. Y adicionalmente a la reunión del alcalde, nos reunimos con los representantes elegidos de nuestra ciudad, y nos permite a nosotros como alcaldes locales, nos da presencia en Annapolis para que sepan que estamos acá y que estamos activos. Entonces siempre es un momento chévere para poder compartir, y me gustó mucho poderme reunir con la señora que construye las casas, y voy a tratar de contactarla. Tengo su tarjeta de trabajo, pero les ofrecí un espacio para poder tener un espacio para construir una casa. Creo que puede ser una caja para herramientas y diferentes cosas de nuestra historia y, bueno, de la historia afroamericana en la zona. Y fue una reunión muy poderosa. Tuvimos también el miembro del Consejo Mendoza vino y presentó diferentes clases de personas, fueron a diferentes lugares para hablar acerca de la historia de diferentes ciudades o presentar algo acerca de la historia. Entonces, el señor Mendoza dio un poema muy lindo. Me parece que esto es una manera muy chévere para poder hacer algo como tour en bus o algo acerca de la historia negra en nuestra zona. Entonces, una idea que empezamos a estamos trabajando en ella. Algunas de las actualizaciones administrativas. Reestructuramos nuestra oficina central. Y tuvimos un asistente administrativo, Alan Brown, el viernes, y tenemos una persona nueva empezando el lunes. Y ella va a ser nuestra gerente de programa de la oficina. Y eso va a tomar ciertas cosas de el trabajo de Greg para poder ayudarnos a seguir adelante. Pues, ciertas habilidades administrativas de programa, de utilización de los recursos. Entonces, vamos a tratar de que ellos trabajen con ella. También Melissa Flores, quien es ahora la secretaria asignada. Y para las obras públicas, ya es oficial. Tenemos un nuevo empleado, Aidan Lindberg. Y creo que debe estar muy contentas de eso. Aidan es nuestra
nuevo empleado de Obras Públicas. Projects, y con respecto a las iniciativas y proyectos, estamos todavía en la revisión de los eventos y estamos con respecto a las iniciativas y diferentes proyectos, estamos poniéndolos en línea con nuestro planeamiento estratégico. Y una de las últimas sesiones que tuvimos, hablamos acerca del presupuesto y ajustar el presupuesto. Y de hecho, el presupuesto está llegando pronto y tenemos que aprobar el presupuesto. Entonces, el administrador de la ciudad, le dimos horas de oficina, si tenía preguntas o querían saber más acerca del presupuesto, o si hay cosas que usted quiere que se programa dinero en diferentes proyectos, por favor acérquese a nosotros, mándenos correo electrónico o llámenos o cualquier clase de comentario que usted nos quiera dar es apreciado. Y el proyecto, si no lo ha visto, hemos visto nuevas notificaciones que estamos haciendo en trabajo. Si hay alguna pregunta, algún inconveniente, por favor llámenos, déjenos saber, pero estoy muy contenta con el trabajo que han hecho y estoy muy impresionada con la cantidad de tiempo que lo han hecho. I look forward to continuing to work with them. Entonces espero poder seguir trabajando con ellos. Algunos de los eventos que vienen ahora el 22, vamos a tener nuestra reunión de Colmar Manor. Vamos a tener varias actividades de Pascua y estos eventos abiertos van a estar cada mes donde abrimos completamente el ayuntamiento y le pedimos a todos que vengan. Y cualquier persona puede venir. Pueden venir y jugar en el gimnasio. Tenemos manualidades, eventos y cosas planeadas. Y es todo para celebrar la Pascua. Y si el clima lo permite, vamos a tratar de salir. El tiempo está bueno, podemos salir. Ese siguiente sábado vamos a tener una actividad de intercambio de ropa. Vamos a tratar de volver a hacerlo. Lo hicimos antes, pero no lo divulgamos mucho. A mí me encanta también trabajar sobre juegos de mesa el domingo. Si quieren participar en estos eventos, tenemos juegos de mesa y todo tipo de actividades de mesa. Pueden participar en esa actividad el 24 de marzo. El 13 de abril tenemos una baile, una reunión comunitaria. Si no estuvieron, no saben lo que es, esta es su oportunidad para participar. Tienen que venir con su mejor ropa, muy bien vestidos, y para celebrar esta nueva estación de primavera, vamos a bailar con nuestros vecinos. Esta es su comunidad, es su estamos buscando compartir aquí como hermana y generar actividades para que no tengan que ir a la ciudad. Pueden venir a la alcaldía y pasarlo muy bien. El 20 de abril, el club de jardinería va a tener un taller y van a hablar sobre abejas y polinización. Tengo algunas fotos que les estoy mostrando. Aquí es el trabajo de pavimentación que se ha completado. Aquí es el evento que tuvimos con los adolescentes. Jugaron básquet, voleibol, e hicieron una serie de cosas, de actividades. Participaron muchos. Aquí está el concejal Harding para el evento de historia afroamericana. Aquí hay fotos de ese evento. Muchas gracias por coordinar ese evento. Aquí hay fotos de la reunión de alcaldes de Maryland. Nos invitaron a ir a la casa del gobernador y eso ocurrió la misma noche en la cual tuvimos una amenaza de bombas o de algún evento. Entonces no pudimos salir. Tuvimos que quedarnos en la casa del gobernador por un par de horas. Teníamos que buscar estar resguardados ahí por esa amenaza. Todo se cerró y tuvimos que quedarnos ahí. El gobernador nos permitió quedarnos en su casa y nos dio la bienvenida. Eso fue muy, muy especial para todos nosotros. Estos son otros colegas, el senador Augustine, el delegado Ivy, la delegada Fennell, a ti está el concejal Harding, quien estuvo ahí también.
Él estaba abogando por personas con discapacidades. Está el administrador de la ciudad también. Aquí está el gobernador Moore. Algunas fotos del balcón del Senado. Y esta es una foto que se tomó en el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos. Este señor, bueno, podemos ver todas las estaciones de trabajo detrás de nosotros dos. Hay distintas clases, les enseñan a trabajar con metal, cómo soldar. Nos está mostrando estos planes de cómo hacer planes. Es una excelente carrera y les garantiza un trabajo después de haberse formado en este rubro. Es algo que quisiera realmente promover. Finalmente, tenemos nuestras elecciones el 7 de mayo. Y si ustedes están pensando en presentarse como candidatos, por favor, asegúrense de fijarse en el sitio del web nuestro para llenar todos los formularios que necesitan llenar para poder candidatearse. Vamos a tener elección con los niños. Los niños también van a estar votando. Eso va a ser realmente muy interesante. Pero si no se han registrado para votar, asegúrense de hacerlo. Si tienen su dirección vieja, actualícenla. Y si estoy esperando con entusiasmo esta elección, a ver qué pasa. Quería agradecer a nuestra junta de electoral, los jueces electorales también, y bueno, nuestros supervisores electorales. No quiero que nadie sea respetuoso durante estas elecciones. Es sumamente importante para mí que sea así. Yo no es algo que regularmente coordino, pero si ustedes quieren involucrarse, por favor, acérquense a los jueces electorales, sean muy respetuosos el día de la elección. Y quiero felicitar al grupo que ayudó a coordinar todo esto. Muchas gracias. Ahora pasamos al informe del consejo, de cada uno de los concejales. Comenzando por el concejal Harding, me encantó su informe, especialmente las fotos, excelentes fotos, muchas gracias. Cuanto a mi informe, buenas noches a todos, yo soy el concejal Harding. Quería agradecer a Obras Públicas en nuestra oficina por trabajar tanto durante toda la estación invernal. Fue muy difícil debido a la infraestructura vieja en algunas partes de la ciudad y problemas de drenaje. Ha sido un problema a lo largo de los años, pero no he visto ningunos informes de gente que se haya caído o resbalado. No hubo ningún problema durante el invierno de ese tipo con el hielo. Nadie se cayó. Esto fue algo que me estaba preguntando si iba a ocurrir, pero quiero reconocer nuestros esfuerzos, nuestros progresos a medida que avanzamos hacia un vecindario seguro y limpio. En segundo lugar, en cuanto a registrarse para los programas de verano de Prince George's, esto comienza el 11 de marzo, es decir, ayer. Entonces les di el enlace para que ustedes se puedan registrar para estas actividades de verano. Por favor, regístrense, matricúlense rápidamente. Yo empecé a trabajar en parques y recreación y hay mucha gente que quiere acceder a estos programas, así que por favor traten de matricularse lo antes posible. Y por último, yo no sé si ustedes lo han visto, pero he revisado el nuevo sitio de internet de la ciudad. Es excelente, es muy simple, es muy fácil de utilizar y la información está toda disponible muy frecuentemente actualizado. Así que, por favor, si no lo han visto, por favor, revisen este sitio del internet. Se ha invertido mucho trabajo en esto, así que, por favor, aprovechen de este sitio. Quisiera corregir algo. Los programas de verano de parques y recreación
Esa matriculación comienza el 13 de marzo, no el 11, me equivoqué, perdón. También vamos a tener esto en nuestros lugares recreativos. Vamos a tener plazas recreativas en Comerman en el verano. Entonces, eso me entusiasma mucho. Sí, vamos a tener estos lugares de recreación y tenemos que tener a los niños utilizándolos para que se siga patrocinando hacia el futuro. Yo soy la concejal Hobbs del vecindario 2. Mi informe es el siguiente. Quería dejarles saber a los residentes que he participado en dos audiencias públicas con el comité que está revisando el estatuto y quería agradecer a todos los participantes que trabajaron mucho, invirtieron muchas horas revisando el estatuto y todos los que participaron. Quisiera agradecerles también por el trabajo que hicieron en línea o en persona. Es un documento fundacional, es nuestra constitución, la constitución de nuestra ciudad. Por lo tanto, queríamos que se actualice para asegurarnos de que se refleje nuestras nuevas leyes, las tendencias, la sostenibilidad que estamos buscando lograr y como parte de la visión para la ciudad y que eso se incluya en el nuevo estatuto. Muchas gracias por participar. También quería reconocer que en marzo es el mes de historia de la mujer. Quería reconocer a todas las mujeres líderes en Colmar Manor, en la delegada Fennell, a todos los alcaldesas pasadas y actuales, los miembros del consejo, mujeres que hemos tenido en el pasado, todos los que han contribuido a la mejora de nuestra comunidad. Muchas gracias. Y muchas gracias, alcaldesa, por esta nueva noticia de que Aiden está integrado al grupo de obras públicas. Es un ejemplo de una persona que se crió en la comunidad y que contribuyó a la comunidad a través de muchas actividades de voluntariado y se ha unido al plantel comunitario a nivel a tiempo parcial, pero cuando surgió la oportunidad para un nuevo cargo, él era la persona indicada y lo invitamos a que ocupe el cargo. Así que quiero felicitarlo a Aiden por sus logros y gracias por haber hecho de nuestra comunidad un lugar mejor, más limpia, por todo lo que ha contribuido a nuestra comunidad, a nuestra ciudad verde. Muchas gracias. Con esto concluyo mi informe. Muchísimas gracias. El miembro del Consejo Brooks, el vecindario 3, gracias por las preocupaciones de los residentes. Quería agradecer y felicitar a la administradora de la ciudad por haber sido asignada a la Liga Nacional de Ciudades, Comunidades y Desarrollo Económico. Es un título muy largo, pero bueno, quería felicitarla por eso. En segundo lugar, quería reconocer a los esfuerzos de jardines comunitarios. Es una excelente iniciativa de parte de ellos. Se han mantenido dentro del presupuesto y también quería agradecer al lugar de lavado de autos. Se mandaron correos. El que quería desarrollar eso retiró su presentación y Doug Bowles unió un grupo de residentes para tener conversaciones sobre este tema. Quería agradecerle a él, a los residentes, al consejo, al personal de la ciudad y otros funcionarios electos en el área que ayudaron a apoyar la oposición a la gasolinera. También quería agradecer a la señora Pechlow
por haber hablado sobre sus preocupaciones sobre la gente andando en bicicleta por las aceras y se comunicó esto con los individuos involucrados. También a Ms. Wilken, quien se comunicó conmigo acerca de recursos para viviendas y la autoridad de viviendas del condado de Prince George's. La semana pasada tuve la oportunidad de participar y informarme sobre oportunidades de financiación con la Universidad de Maryland, donde podemos buscar subsidios para la infraestructura para obras públicas. Quisiera recordar a los residentes que no dejen desechos residenciales fuera de los lugares designados para eso. Y quiero agradecerle al señor Allen, quien limpió ciertos desechos que estaban cerca del restaurante. Algunos residentes del vecindario 3 recibieron un folletín informativo con. Quería felicitar al señor Spiel Emmer. Él parece. Se está candidateando para el vecindario 3. Es bueno tener más residentes participando en el proceso democrático. Hubo una par de residentes que preguntaron si estábamos favoreciendo un candidato por encima de otro, porque el folleto estaba en el boletín informativo. Pero bueno, no es así. En referencia a la elección, siempre va a ser el segundo martes de mayo. Por lo tanto, yo tuve una pregunta acerca del sitio del internet. Dice que los residentes tienen hasta el 29 de marzo para presentarse, pero en el estatuto se sugiere que los residentes calificados o candidatos calificados tienen que presentarse o candidatearse 30 días antes de la elección, presentar su petición. En cuanto al Instituto Nacional de Salud, hubo una historia sobre enfermedades transmitidas por los mosquitos. Los mosquitos se están eclosionando. Es el momento del año. Hay que tener precauciones. Entonces, algunas de las recomendaciones son cubrir la piel cuando están afuera. Traten de drenar cualquier charco que puedan tener cerca de su casa y no tener agua estancada. Para la actualización financiera, la tarjeta Smart Card permite que los ciudadanos de tercera edad tienen un transporte con un costo descontado. Por favor, asegúrense de poder acceder a ese beneficio. Y en cuanto a marzo, estuvimos tratando de tener un evento. Ahora, la alcaldesa está teniendo conversaciones con otra organización para que podamos llevar a cabo una actividad programada. Tenemos. Sí. Desde el punto de vista legal, el controlador hizo referencia a HB 451, que es ayuda impositiva para residentes de Maryland de bajos ingresos. Proveen fondos para ayudar a los residentes de bajos ingresos de Maryland a presentar sus impuestos. También hay otro crédito disponible al cual deberían acceder los de menores recursos. Hay créditos impositivos a los cuales deberían acceder. Y en tercer lugar, quisiera decir lo siguiente: el deseo de llegar a las estrellas es juicioso. El deseo de llegar al corazón es inteligente. Entonces, por favor, traten de comunicarse con sus vecinos a través de actividades, compartiendo su comida. O sea, traten de comunicarse entre sí.
Concejal Brooks, usted tenía una pregunta acerca del estatuto. Es el primer martes del mes, no el segundo, donde nos reunimos. La persona dice que una persona puede ser candidato para una función si reúne todas las condiciones para ser candidato según lo establecido en el estatuto. Y van a tener por lo menos 30 días antes del día de la elección. Tienen que presentar una petición ante la Junta Electoral 30 días antes de la elección. Los supervisores de la Junta Electoral fijaron 38 días, lo cual les da a los candidatos por lo menos 30 días para presentar su candidatura. No tiene que ser menos de 30 días, pero pueden presentarlo antes de los 30 días. Entonces, usted está diciendo que dado que hay una oportunidad abierta de presentarse, es un plazo mayor, es por lo menos 30 días antes en las que tiene que presentar su candidatura, pero lo pueden presentar antes, mucho antes, o sea, por ejemplo, con 38 días de anticipación. Eso es como se interpreta por la Junta de Supervisores, los supervisores de la Junta Electoral. Lo único que dice es 30 días previo a la elección, 30 días antes del 7 de mayo, sería el 7 de abril, sí, y hay 8 días antes de esa fecha, 7 de abril, pero también ya liberamos las peticiones hace 2 semanas, lo cual le da a la gente 60 días o más de 60 días para presentar su petición y para que sea validada. Después del 29, la Junta tiene que reunirse para certificar las boletas. Nadie es un candidato oficial hasta después de esa fecha. Entonces, los candidatos pueden seguir presentando su candidatura después del 27, no. La fecha límite es el 29. Entonces, muy bien. Pero es por lo menos 30 días antes de la fecha de la elección. ¿Por qué no sería el 7 de abril? Porque eligieron el 29 de marzo. En nuestro estatuto no dice eso, dice por lo menos. Dice por lo menos 30 días. No puede ser menos de 30 días, pero puede ser más. La fecha límite para presentar su candidatura. Entonces, según mi interpretación y la interpretación de ellos, es que uno tiene por lo menos 30 días antes de una elección para presentar su petición. Voy a hacer un seguimiento de esa, pero muchas gracias de todo modo. Yo quisiera aclarar algo también. La ciudad no está apoyando a nadie en particular. Estos folletos los entregamos puerta a puerta. A menudo he pedido ayuda a gente para que distribuyan estas hojas. Mucha gente presentado como un voluntario para distribuir el boletín informativo, pero yo creo que es lo que es y está favoreciendo a nadie en particular. En cuanto a los boletines informativos, no estamos patrocinando a ningún candidato en particular o apoyando a ningún candidato en particular. Buenas noches a todos. Soy Melinda Mendoza del vecindario número 4. Marzo es el mes de historia de la mujer. Quiero felicitar a todas las mujeres que han tenido un impacto positivo sobre nuestra comunidad. Quisiera recordarles que el sector de Port Towns, el plan, se va
a reunir este miércoles de 5 a 8 y eso va a ser en el Centro Recreativo de Edmundston. Yo sugiero que si ustedes tienen interés en asistir, fue muy bien recibida su presentación en las primeras dos reuniones. Estaba lleno la sala. Entonces, si ustedes quieren presentar sus comentarios acerca de lo que quieren ver en el plan en esta zona de Port Towns, por favor, asegúrense de asistir. Y en primer lugar, traten de manejar de manera segura en la ciudad. Todo el mundo está afuera, el tiempo está mejorando, así que tengan mucho cuidado cuando manejan por la ciudad. Con eso concluyo mi presentación, mi informe. Usted también es parte de la comisión hacia Pacífico. Entonces, esto lo compartimos en nuestros medios sociales. Usted estuvo con el gobernador y el subgobernador para celebrar el Año Nuevo Lunar. Así que quisiera felicitarlos a aquellos que celebran el Año Nuevo Lunar y los que están ahora celebrando Ramadán. Les deseo un excelente año. En cuanto a la gasolinera, Greg y yo hemos estado trabajando sobre esto por bastante tiempo, pero una vez más, en el correo que le mandé a todos, nada de esto hubiera sido posible sin la participación de los residentes, incluyendo al señor Bowles, quien lo organizó. Y cuando nos reunimos, realmente es un ejemplo de organización de base. El consejo está en contra de la gasolinera. Greg, quisiera agradecerle a usted por haberse reunido con el miembro del concejal Ivy y haber venido conmigo a las reuniones y todo el trabajo que ha hecho al respecto, todo lo que hemos estado comentando desde el comienzo en nuestros hogares acerca de estrategias que hemos querido llevar a cabo, siempre hablando sobre esta situación en particular y trabajando con una sola voz. Queríamos siempre trabajar juntos para hacer esto. Entonces, es poder en trabajar de manera unida, así que quería agradecer a todos por haber participado en la lucha contra esta gasolinera. Como mencioné, todavía queda trabajo por hacer, vamos a seguir haciendo ese trabajo, pero siempre en conjunto trabajando juntos. Ahora quiero abrir la sesión a los comentarios de los residentes. Si están en línea, levanten la mano. Si están en persona, acérquense, den su nombre y la calle en la cual viven. Buenas noches, James Thomas, 3605 de la 34, Avenida 34. ¿Esa tarjeta Smart Trip es algo nuevo, señor Brooks? Para residentes de la tercera edad, no sé si es nuevo. Sin embargo, yo sí tengo una copia que le puedo dar. Yo tengo el viejo, pero bueno, muchas gracias. Thank you. Eso es todo. Muchísimas gracias. And Mr. Thomas, are you señor Thomas, ¿usted es miembro de nuestro club de personas de la tercera edad? ¿Usted sabe que tenemos también una camioneta para el traslado de ancianos en la ciudad? Oh, okay. But if you ever needed, si usted alguna vez necesita ser transportado trasladado de un lugar a otro, por un dólar de ida, un dólar de vuelta, los pueden llevar a cualquier lugar dentro de una radio de 5 millas. Nos llaman, lo vamos a buscar y lo dejamos en el lugar donde quiere ir. Okay. That's smart. Yeah. All right. Muy bien, no se escuchó el comentario.
No more resident comments. ¿Ningún otro comentario de alguno de los residentes? Muy bien. So I'd like to request a motion ahora to quisiera pedir una moción para levantar la sesión. La concejala Hobbs hace la moción y Harding lo apoya. Todas digan, de acuerdo, digan sí. Bueno, se levanta la sesión. Muchas gracias.